Bienvenidos, pillo amigos, un día más a mi canal. Si vieron la primera parte del video, ya se imaginan a quién tengo aquí. ¿A que sí? Vamos a ver quién es, vamos a ver quién es. ¡Sí! Es Blinky Queen, la reina del brillo, la nueva Belly que acaba de salir. La he adoptado rapidito, apenas salió. Ok, vamos a mostrarle un poquito la cajita y vamos a ver qué trae. Ahora sí, vamos a abrirla. ¡Qué emoción! Vamos a ver a Blinky Queen, Blinky Queen. Esto ya tenemos aquí. ¡Ay! ¡Aquí la tenemos! Es súper brillante y tiene su cuerpito rosa. Tiene mantitas con muchas coronas. Claro, pues si es una reina, tiene que tener muchísimas coronas. A ver qué más cositas trae. Como siempre, aquí está la Bellipedia. Trae un cetro sonajero y una bolita adentro. Y aquí tenemos a Blinky Queen. Trae una coronita dorada llenita de purpurina y tiene aquí un moñito color turquesa. Y otro aquí. Su cuerpito está lleno de purpurina y es rosita. Tiene hasta las pestañas moraditas. Además, pues tiene aquí los dos deditos así como saludando. Muy cool. Vale. Vamos a abrir aquí todas sus cositas, a ver qué pegatinas ha traído. Una pegatina aquí, trae un cetro, una fotico de ella. El manual de instrucciones y la Bellipedia. Luego este cetro, como vemos, aquí se abre. Tiene una perillita que debemos girar, vamos a ver, y lo podemos abrir para colocarle aquí adentro purpurina. Ahora más adelante se los voy a mostrar mejor. Ahora sí, llegó el momento que todos esperábamos, escuchar a Blinky Queen. Pero primero vamos a colocarle una camita digna de una reina. Y vamos a escucharle su corazón y sus primeras palabras. Vamos a retirarle el cordón umbilical. A ver qué dice Blinky Queen. Hola, Blinky Queen.
¿Sabes que eres muy mona, Blinky Queen? Sí, Blinky Blinky. ¿Te vas a echar pedete, Blinky Queen? ¿Tan pronto? Si no te has tomado ni el primer BB. Mira, Blinky Queen, aquí tengo tu cetro sonajero. Vale, como las reinas también se hacen caquita, hay que mirar su pañalito a ver qué caquita ha traído para poder consultar en la Popopedia los cuidaditos que hay que darle a Blinky Queen. A ver, ha salido un pim pam po. Vamos a consultar en la Pelipedia. A ver, pim pam po, dice: ¡oh, demasiada leche! Necesita agua y mimos. Dale las vitaminas de purpurina. Por supuesto, pues mira, ella como tiene todo su cuerpito lleno de purpurina, pues hay que darle las vitaminas de purpurina. Ya tengo aquí las vitaminas de purpurina. Vamos a dárselas a Blinky Queen para que crezca fuerte y sana. Eso, Blinky. Eso, tómate tus vitaminas de purpurina. Listo. Ya le hemos dado sus vitaminas de purpurina. Vamos a mostrarle su marquita de nacimiento. Tiene aquí una coronita, como toda una reina. Vamos a ponerle ya el pañalito, Blinky Queen. A ver, ponemos tu pañalito. Aquí tengo el cetro y voy a explicarles cómo funciona. Pero ustedes se preguntarán, ¿y qué es un cetro? Un cetro es una varita que usaban antiguamente los reyes y las reinas para simbolizar su autoridad. En este caso, pues Blinky Queen tiene un sonajero por cetro. Y su sonajero es mágico. Lo podemos abrir. Y aquí lo llenamos de purpurina. Yo tengo aquí la purpurina. Vamos a ponerle purpurina azul. Se vea. Vamos a ver. Lo llenamos aquí el recipiente. Vamos a echarle bastante purpurina. A ver. Ya lo tenemos. Vamos a cerrarlo sin que se nos derrame la purpurina. Y ahora sí, podemos utilizarlo. Miren toda la purpurina que arroja. ¡Qué cool! Y así Blinky Queen. ¡Ay, Blinky Queen, que te ha llenado toda la cara! Tiene su cetro mágico que simboliza su autoridad ante todos los pelis. ¿A qué no saben, pilla amigos? Blinky Queen tiene su propio reino.
Así que vamos todos a conocer el Blinky Reino de Blinky Queen. ¡Acompáñenos! Érase una vez un reino muy lejano, lleno de purpurina, llamado el Blinky Reino. En él habitaba su reina, Blinky Queen, y todos los Bellies y Minibellies. Le damos la bienvenida a su majestad real, Blinky Queen. No, no, no.